Hello, good evening. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you? Very good. Ok, vamos a empezar en un momento, en unos dos minutos, ok, like in 2 minutes. Ok, ya pueden ver a los que no veía desde el módulo anterior, a Irma, Javier. Hello, teacher. Hello, hello, good evening. Y también Walter, ¿verdad? Que lo tenemos nuevo en ese módulo, así que bienvenido. Thanks. All right. Nice to meet you too. Well, my name is Bernardo because I appear as Inglés Corporativo, right? But my name is Bernardo, okay? Okay. Ah, we have Jessica too. Jessica is new, I think. También Jessica se nos une, creo, a este módulo. Yes, right. Yes, right, Jessica. Sí, ¿verdad, Jessica? Yes, right. Jessica. Okay, excelente. Oh, Gerson también, right? Ok, vamos a esperar unos 2 minutos. Veo que hay poquitos conectados y ya es hora, ¿verdad? Ya son las 8 prácticamente, ya son las 8 p.m. Así que vamos a esperar un momentito para dar algunas indicaciones generales. Se hizo larga la vacación, Javier. Un poco, teacher, un poco. Costó bastante que empezara este módulo, ¿verdad? Normalmente se espera una semana y media, pero hoy sí se alargó bastante. Dijeron que el 7, nos habían dicho que el 7, pero de repente dijeron que hasta el 14. Sí, entonces, yo creo que estaban esperando otro grupo para iniciar al mismo tiempo todos. Ah, bueno. Creo, pero no sé, ¿verdad? Estamos... Sí. Seguramente. Lo bueno que ya estamos de vuelta. Sí, la mayoría. Creo que lo que estábamos en el anterior, creo que todos vamos a estar, creo. La mayoría, creo. Algunos nombres no los veo por acá, pero la mayoría creo que sí van a estar y vamos a tener varios compañeros nuevos, como el caso de solo Walter. Solo Claudia no va a estar. ¿Este día o durante el módulo? Del módulo, porque dice que no logró hacer una encuesta, dice que no se pudo suscribir y hasta que el próximo mes. ¿Cuál es el apellido de Claudia? Ya le digo, permítame. Pero creo que sí, la tengo inscrita. Claudia Corea. Voy a revisar ahorita. Yo creo que sí, no, sin temor a equivocarme, creo que sí la tengo inscrita, pero voy a revisar. No sí, porque eso me dijo que no le había caído ni un correo, nada le había caído. Voy a revisar ahorita, por aquí tengo el listado. Sí, pero sí me aparece Claudia, al menos que sea otra Claudia que va a estar con nosotros, pero no creo mucho. Voy a revisar por acá rapidito. Ok. Ah, sí, es otra Claudia entonces. Sí, entonces no le cayó. Sí, porque tenemos a Claudia Cristina Gálvez López. Sí, entonces, seguramente eso fue lo que pasó. No pudo entonces, al final. Me dijo que una encuesta como que no habían dado y que este módulo no iban a suscribirse, sino que hasta el otro. Oh. Así que ya nos quedamos sin el grupo de ella, porque como... Son varios, ¿verdad? De esa empresa. ¿Sí? Sí, sí, es cierto. Bueno, pero vamos... Robinson. Good evening, teacher. Hello, good evening. Es una lástima, ¿verdad? Es una lástima verdaderamente, pero vamos a la misma vez también vamos a tener la oportunidad de conocer nuevos compañeros, to have new classmates. Y primero yes. Dios, que ellos sigan el siguiente módulo, ¿verdad? Que no se queden. Yes. Aún veo bien poquitos conectados.
Bueno, pero igual, tengo que pasar asistencia en ese momento. La asistencia se pasa, normalmente la paso entre 8.3, 8.5. Así que le voy a pasar en ese momento asistencia y luego le voy a dar algunas indicaciones antes de iniciar el contenido de la clase. ¿Ok? Aida. Claudia. Present. Ok, excellent. Claudia. Daniel. Present. Doris. Ellen Nilsson. Ok, excellent. Y Doris, right? Doris, present. Me parece que Doris dijo present. No la veo, I don't see her. Sí, ok. Ellen Nilsson is just connecting. Está conectando, creo. Elsie. Present. Ok, excellent. Bienvenida, Elsie. Person. Irma. Present, teacher. Good. Irving. Javier. Present, teacher. Ok. Mayra. Milton. Rafael. Oh, Rafael dijo que no se iba a conectar, me parece, ¿verdad? Santos. Sara. Present, teacher. Ok, very good. Ulises. Walter. Present. Excellent. Good night, teacher. Nuevamente. Hello, hello. Good night, how are you? Fine, how are you? Oh, sí, aquí está Rafa. Fine, I'm fine. Welcome, bienvenido. Thank you. Ok, ahorita le acaba de pasar asistencia a usted. Okay. Yeah, sorry. It's okay. Wendy? Present, teacher. Ok, welcome again. Bienvenida nuevamente. Williams? Jessica? Present, teacher. Okay, excellent. Hazel. Alfredo. José. María. María Hernández. No. Present, teacher. All right. Gabriel. Carla. Y Arabella. All right, okay. Veo muchos nombres nuevos. I see a lot of new names. Ahora sí está bastante grande el grupo porque somos, anteriormente éramos 22. En esta ocasión para ese módulo somos 27, ok. Son 27, así que ha incrementado un poquito el grupo. Bueno, primeramente, yo sé que les aparezco con mi inglés corporativo. Para los que recién se incorporan a ese módulo, mi nombre es Bernardo Martínez. Les voy a decir esto en español, luego ya vamos a entrar un momento que vamos a entrar a un poquito más de inglés, ok, información general. Y si gustan me pueden decir Bernardo, ok, yo no tengo problemas con eso, Bernardo, Mr., Teacher, como ustedes se sientan cómodos, ok. Si me dicen Bernardo no hay ningún problema, de hecho, pueden decirme Bernardo si ustedes se sienten cómodos haciéndolo así. Ok, bueno, entonces repito mi nombre, Bernardo Martínez, para los que recién se incorporan. Y bueno, los que ya estaban conmigo en el módulo anterior, creo que recordamos, ¿verdad?, el nombre, ¿ok? Así que bienvenidos nuevamente a los que se incorporan y bienvenidos también a los que estuvieron en el módulo anterior, ¿verdad? Hablábamos por ahí de que el módulo se había alargado un poquito, para empezar este módulo se alargó un poquito, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya estamos de regreso y esperamos, por supuesto, estar con la mejor actitud, ¿verdad? Porque eso es importante. Parte la hace el facilitador, pero lo más importante es la disposición y la actitud que traemos para recibir cada clase, ¿verdad? De los módulos correspondientes. Así que, bueno, le voy a dar alguna información general que siempre se da. Yo sé que algunos ya la saben, pero es un requisito dar esta información. Es parte del módulo, ¿ok? Proveerles información general. Bien, hay cosas que son muy importante. Me hubiese gustado que todos los que están inscritos la hubiesen escuchado, pero veo que hay algunos que,
Bueno, de hecho tenemos muchos de los que están inscritos que no están conectados aún, pero de igual manera tengo que hacerlo por acá, ¿verdad? Muy bien, por aquí les comparto esta presentación, que es una presentación general acerca del módulo, cosas importantes que hay que tomar en cuenta, cosas que hay que tener claras, ¿ok? Durante el módulo. Y siempre debemos estar como recordando eso, ¿verdad? Yo normalmente hay algunas cositas que siempre se las estoy recordando porque yo sé que son muy importantes, ¿ok? Así que estemos muy atentos, por favor, en esta parte, porque esa información que se va a dar es muy importante, ¿ok? O sea, algunas cosas informativas, algunas cosas que se deben tomar en cuenta también, ¿verdad? Bueno, tenemos este módulo que se llama English for Work, el programa English for Work, luego el módulo que es Basic, es inglés básico, Module 3, que sería módulo 3, y mi nombre, que es Bernardo Martínez Segovia. Muy bien, continuamos entonces con esta presentación. Y luego por aquí tenemos una información general acerca de mi persona, formación académica. Bueno, poseo una licenciatura en idioma inglés. Y luego, ¿qué manejo acerca de la tecnología? Paquete de Office. Plataformas virtuales, Moodle, Canvas, Schoology, Google Classroom y algunas otras, ¿verdad? Y un poquito acerca de mi experiencia laboral. Quizás esto es un poquito general, solo para que me conozcan un poco, ¿verdad? Trabajé en la Universidad de Oriente, aquí en San Miguel, en la UNIVU. Ahí ejercí como coordinador del departamento de inglés de la universidad por un año y fichitas. También trabajé de facilitador de idioma inglés en Superate Casa San Miguel, facilitador de inglés en ITCA San Miguel también, en ITCA Megatec La Unión también, y también fui facilitador experto en cursos, o más bien en capacitación, en estrategias para docentes del sector público, ¿verdad? Del Ministerio de Educación. Así que eso es un poquito acerca de mi persona, de mi experiencia. Quizás en eso no me voy a detener mucho porque solo es para que me conozcan un poco. Y luego aquí tenemos ya cosas importantes acerca del módulo, ¿verdad? Algunos requerimientos. Aquí siempre hago bastante hincapié porque hay muchos que olvidan esta parte. Cuando nos conectamos, debemos tener nuestro nombre completo, ¿ok? Veo algunos casos ahorita ya que solo tienen un nombre y un apellido. Ahorita se está dando la indicación, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta y que nos conectemos con un nombre completo como aparece en DUI, así como aparece Rafael, por ejemplo. Rafael Antonio Barrera Díaz, nombre completo, ¿verdad? Así como aparece Wendy, Wendy Guadalupe Flores Cibrián, nombre completo, ¿verdad? Así que esta información es para todos. Debemos conectarnos con nombre completo. En el caso de las personas que están en calidad de oyentes, que tengo varios, al final de escribir su nombre completo, entre paréntesis, deben escribir la palabra oyente, ¿ok? La palabra oyente en paréntesis, bueno, creo que ya les han informado, ¿verdad? Los que están como oyentes, me imagino, o me corroboran si no lo han hecho. Sí, ¿verdad? ¿Ya les informaron? ¿Tienen conocimiento de eso? ¿Sí, no? No. 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 Sí. Bueno, no sé si hay alguno, ¿verdad? Por discreción no lo voy a estar diciendo, ¿ok? Pero siempre tuvieron una reunión informativa, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, la semana pasada. Ah, ok. No se tocó ese tema ahí. Fíjese que se alargó porque eran las 10:10 y no había terminado. Yo me venció el sueño y, perdón, eran ya eran bastante nochecita y no terminé de escucharlo, pero no oye, hasta donde escuché no dijeron nada de los oyentes. Ok, muy bien. Bueno, entonces voy a hacerlo así de forma privada. Les voy a escribir un mensajito, ¿verdad? Para que tengan conocimiento y algunas cosas que son importantes. Bueno, esto es importante, de hecho. Las personas que están en calidad de oyente, yo les voy a escribir un mensajito personal. Siempre deben agregar la palabra oyente en paréntesis, después de su nombre completo. ¿Ok? La cámara debe estar encendida durante toda la sesión. Con eso tuvimos un poquito de problemas el módulo anterior, porque yo estuve recalcando bastante y durante las clases me tocaba estarles diciendo en muchas ocasiones que encendieran la cámara.
Ya por última vez se lo hacía con un poco de penita, pero tenía que hacerlo porque es un requisito. No es un requisito mío, es un requisito de parte de INSAFORM, ¿ok? Que la cámara esté encendida durante toda la sesión. A veces hay ocasiones en las cuales sí puede, ¿verdad? Hay excepciones. Por ejemplo, si usted está trabajando y está en una reunión de trabajo, es bien complicado que tenga la cámara encendida, ¿verdad? Pero son casos aislados. No es que todas las clases vamos a tener la cámara apagada. O tal vez a veces van en el bus de su trabajo para su casa, o van incluso, había, me parece que era Wendy, que iba en moto y a veces llevaba la cámara encendida también. Iba para su, sí, ¿verdad? Ajá, imagínense ella que iba en moto y algunos que no iban en moto y tenían la cámara apagada. O sea, esas cosas son las que yo, por eso digo, hay excepciones, ¿verdad? Así que por favor tratemos la manera de mantener nuestra cámara encendida. A veces nos paramos y vamos al baño y sí, apáguenla, pero es un momentito, no son 20 minutos o toda la clase, ¿ok? Son excepciones que sí se puede hacer, pero mientras estamos trabajando yo creo que podemos tener la cámara encendida. O a veces también se da el caso que estamos haciendo alguna actividad y necesitan revisar el manual en su teléfono, los que se conectan con su teléfono, y cuando cambian de pantalla a veces no pueden tener la cámara encendida. Ok, se da ese caso, creo yo, según entiendo, pero son casos específicos. No es que toda la clase permanezca con la cámara apagada, ¿verdad? Así que, por favor, hago hincapié en esto. La cámara debe estar encendida. No porque yo lo pido, no porque yo lo digo, sino porque es un requisito de INSAFOR. No es ni siquiera de inglés corporativo. Es un requisito de INSAFOR que su cámara debe estar encendida, ¿ok? En ese punto, en el cuarto punto, minimizar el sonido ambiente lo más posible, se da el caso que a veces no estamos opinando y se nos olvida y tenemos el micrófono encendido y a veces hay bastante ruido alrededor de nosotros, en nuestra casa, están viendo tele o están haciendo cosas que provocan bastante ruido y eso distorsiona un poquito, ¿verdad? Así que pedir el favor que si van a participar, que enciendan su micrófono, dan su punto de vista, su participación y lo apagan rápidamente para que no haya como interferencia, a veces en alguna explicación, o tal vez algún compañero está participando y no tenemos apagado el micrófono, ¿ok? Así que tengamos mucho cuidado en esto, por favor. Bueno, ahorita ya estoy apagando algunos micrófonos, por cierto. Ok, pero por eso se está dando la indicación, ¿ok? Para que la sigamos y tratemos de estar como atentos a esto, por favor. ¿De acuerdo? Y siempre se pide una participación activa, ¿verdad? Que no seamos pasivos, sino que estemos atentos si se hace una pregunta, sin temor a equivocarnos. Cuando se está aprendiendo un segundo idioma, nos equivocamos y muchísimo. Y eso yo lo digo por experiencia, porque yo aprendí el idioma ya grande, ya bastante grandecito, y me equivoqué muchísimo. Pero cuando uno se equivoca, aprende más, ¿ok? Sin temor a equivocarnos, participemos. Seguramente yo no lo voy a corregir en frente de todos, se les voy a decir hasta después, ¿verdad? Tal vez o en equipo, o lo voy a hacer de forma general, porque casi no me gusta interrumpir mucho en el momento que están participando, porque se les olvida la idea, pero sí mantengamos una participación activa, participemos lo más que podamos, ¿ok? Muy bien, continuamos entonces. Yo tenía una pregunta. Adelante. Con respecto a lo de oyente, no sé, bueno, al menos a mí no me informaron si era oyente o participante, no sé. Ok, vaya, yo le voy a escribir un mensajito, yo tengo eso. Yo le voy a escribir un mensajito y le voy a dar algunas cosas. Bueno, para ver quiénes están de oyente y quiénes no. Para que lo pongan entre paréntesis. Exactamente, yo le voy a mandar un mensajito luego. Ya le voy a dar una indicación también para reconocer los nombres de todos. En el grupo, todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿O hay alguien que no esté en el grupo de WhatsApp? ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? ¿Sí? Pregunto eso también porque el módulo anterior se dio la situación de que alguien no estaba en el grupo y lo dijo hasta el final. Entonces, para que no se deje caso, si alguien que no está me dice para pedir que hagan la incorporación. Yo soy nuevo, entonces la verdad es que a mí me llegó un link por medio de Luis Bonilla, que fue la persona que me ayudó a la inscripción. Entonces, pero que esté en un grupo, no.
Pero ahí en ese correo que le mandaron un enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Según en ese correo que les mandan, no sé, me ayudan los demás. Así es, ¿verdad? Ah, entonces voy a meterme en el correo. A ese enlace, pues ahí dice WhatsApp y aparece un enlace. También mandan un WhatsApp. ¿Perdón? También mandan un WhatsApp. En el mismo correo que mandan, ahí dice unirse al grupo de WhatsApp. Correcto. Y le tiene que dar en el link. Ajá, y ahí le da unirse al grupo de WhatsApp. Ajá. Puede hacer en... Ajá, es bueno aclarar estas cosas, ¿verdad? Para que aparezcan ahí en el grupo. Así que ahí hace clic en el enlace y le pone unirse, por favor, Walter. Ok. Muy bien. Y en el caso de Jessica, me parece que hablaba de los oyentes, yo le voy a mandar un mensajito para que ahí agreguen la palabrita luego, entre paréntesis, ¿ok? Ok, muy bien. Seguimos. La asistencia se pide que esté en el 100% de las clases. El módulo anterior se dio el caso... que algunos empezaron a faltar desde el principio y al final pasaron así casi ajustaditos con asistencia y algunos incluso quedaron como con el 78% de asistencia. Entonces la recomendación es que no falten porque aparte de perderse contenido les puede afectar en su nota también, ¿verdad? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa, es decir, no que cumplan una hora y dicen ya me conecté a una hora, no. Recuerden que Zoom le cuenta cada minuto y la asistencia se toma de Zoom. ¿Ok? Si se conectó una hora 40, una hora 40 le toma Zoom. Estoy hablando desde las 8 hasta las 10 de la noche. Si se conectó antes, mejor aún. ¿Ok? Pero la asistencia se la toma exacta Zoom. Así que si usted no se conectó a las 8:20, ya le va restando esos 20 minutos en asistencia. No, pero es que yo estuve el 80% de las clases. Ah, pero se conectó las 2 horas completas todas las clases. Esa es una pregunta diferente, ¿verdad? Así que debemos tener mucho cuidado con eso, porque Zoom le resta cada minuto en asistencia. Y esto, para no hacerles largo el cuento, esto de la asistencia, eso lo va contando un archivo de Excel. Y los que conocen acerca de Excel saben que Excel es bien exacto, ¿verdad? Hablando de fórmulas. Así que ahí les va cuadrando el porcentaje de asistencia en base a los minutos que usted se conecta. Así que, por favor, tratemos de estar las 2 horas completas cuando nos conectemos. A veces hay percances y es válido, pero tratemos de hacerlo. ¿Ok? Si vamos de trabajar, vayamos conectados. Y me dicen, los que hacían el módulo anterior que me decían, fíjese, profe, que yo voy saliendo de trabajar, pero voy conectado y voy escuchando la clase. Está bien. Ah, no, magnífico. Ustedes a no perder sus minutos van. ¿Ok? La asistencia se toma en 3 ocasiones, en este caso ya la tomé la primera vez, se toma a las 8, a las 9 y a las 9:55. A veces mayormente el horario de las 9 varía porque estamos en alguna actividad y no es tan exacto, ¿verdad? Se tomará como, aquí es cuando se pasa la asistencia durante la clase, es un registro que yo llevo acerca de asistencia, ¿ok? Se tomará como válida cuando usted me diga presente, o present, o I'm here, si lo quiere hacer en inglés, y tener la cámara encendida, ¿ok? En el momento de decir presente, cámara encendida. También hay sesiones 1-1 disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Así que por ahí les voy a... Bueno, el día de hoy, solo para adelantar un poquito... El día de hoy la sesión le correspondería a Aida, ¿ok? Vamos en orden de lista, así que Aida va a ser la primera con la sesión 1-1. ¿Está por ahí Aida? ¿Me escucha? Yes, teacher. Yes, ok, so today is your day. Y de igual manera el día de mañana sería Claudia, el miércoles sería Daniel, el jueves Doris y el viernes sería Elenilson, ¿ok? Así que ahí les voy a estar recordando. Estos 10 minutos son para aclarar dudas o cosas en las que ustedes tengan problemas acerca del idioma o de la clase. Aquí se les puede apoyar. Permisos no disponibles. ¿Ok? Permisos no disponibles.
¿Qué quiere decir esto? Que si usted me dice a mí, profe, me da permiso de faltar mañana, o Bernardo, me da permiso de faltar mañana, yo no puedo decirle si le doy permiso, porque de hecho no estoy autorizado para yo dar permiso. ¿Ok? No estoy autorizado para decirle, sí, no hay ningún problema, yo le doy permiso. Eso, si usted me informa, yo lo tomo como que me está informando, no que yo le estoy dando permiso, ¿ok? Porque a veces algunos me dicen, profe, no me pude conectar, o Bernardo, no me pude conectar porque estaba trabajando, tenía una reunión laboral, o estaba haciendo algunos informes. Está bien, lo tomo para aclarar la situación, lo tomo como que me está informando, pero yo no puedo decirle, sí, le doy permiso, porque yo no estoy autorizado, y de hecho ni inglés corporativo está autorizado para darle permiso, ¿ok? Así que no podemos autorizar permisos nosotros acerca para ustedes, ¿verdad? Lo ideal es que se conecten siempre, al menos que sea por alguna emergencia, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, no sé si hay alguna duda hasta acá. ¿O vamos bien? ¿Todo claro? Perdón, para cada clase hay un enlace, un link. No, es el mismo enlace para todas las clases. Ah, okay. Es el que ya se les envió ahí al grupo. Okay. Y se les envió también, creo, al correo que les mandan y al WhatsApp. Ok, muy bien. ¿Estamos claros hasta acá entonces? ¿Vamos bien? Normalmente no hablo mucho, ese día lo estoy haciendo porque les estoy dando información. Los que ya estudiaron conmigo ya lo saben, que trabajan bastante, ¿verdad? En grupos, en parejas, participación. Ahorita porque les estoy brindando esta información, por eso es que lo estoy hablando un poquito más. ¿Pero tienen alguna duda? Pueden preguntar en este momento. ¿No? ¿Estamos claros? Muy bien, ya para ir finalizando esta parte, es necesario y es un requisito, de hecho, dentro de los tres requisitos para aprobar el módulo, es necesario que usted tenga por lo menos el 80% de asistencia y el 80% en evaluaciones. Las tareas semanales que se van dejando, usted debe ir acumulando un 80% cada semana como mínimo. Pero el módulo anterior se dio el caso de que todos acumulaban 100% en tareas. Y eso es excelente, eso está bien. Eso me gusta muchísimo, que todos vayan sacando 100% en las tareas, ¿ok? De hecho, hasta me preocupaba cuando veía uno que tenía 90, 95, porque yo sé que todos sacaban 100% en las tareas de la plataforma, ¿ok? Así que, pero como mínimo es un 80%, igual de asistencia, como mínimo es un 80%, que son como tres clases, creo yo. Así que es lo máximo que puede faltar, pero como yo sé que ustedes son excelentes estudiantes, yo sé que no me van a faltar al menos, si faltan tal vez una clase durante todo el módulo, ¿ok? Porque yo sé que son buenos estudiantes ustedes. Las tareas se encuentran en la plataforma después de cada clase y el video, ¿verdad? Así que puede ir a trabajar tareas, hay una tarea diaria, a veces hay más de una tarea. Así que pueden ir haciendo las tareas diariamente. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Vaya, el módulo está dividido en cuatro secciones. ¿Ok? Una sección es una semana, 5 días. ¿Ok? Entonces, cada viernes, aquí le voy a modificar un poquito, no antes de la medianoche, cada viernes antes de la clase del viernes, usted debe tener terminada la sección correspondiente. Por ejemplo, para el día viernes, este viernes, usted debe haber terminado la sección 1 antes de la sesión. Ah, pero ahí dice antes de la medianoche. El problema es que yo tengo que actualizar esas notas antes de las 8 de la mañana del siguiente día. Y no quiero estar como corriendo diciéndole, ¿verdad? Mire, no ha completado ya última hora. Así que para evitar esto, mejor antes de la clase usted completa, y si veo a alguien que no ha completado, yo le digo en la clase para que se quede un momentito más completando el día viernes, y así no tenemos problemas de retraso, ¿verdad? La fecha límite, tenemos dos exámenes. El examen medio y el examen final. El examen medio es después de las primeras 2 semanas y el examen final es al terminar módulo, obviamente. Así que el examen medio, o más bien la fecha límite para terminar el examen medio, es el viernes 25 de marzo antes de la clase, igual. Juntos con la sección 2. Y para terminar el examen final es el último día, que sería el viernes 8 de abril, que ese día terminamos el módulo, ¿verdad?
y sería también antes de la sesión del viernes. Si no tiene el manual, porque hoy no se los han mandado al grupo el manual, o ya se los mandaron, no he revisado ahorita. ¿Me corroboran? ¿No les han mandado al grupo el manual? No, ¿verdad? Hola, ¿no? Fíjese, no, yo no he visto manual. No, solo una consulta. No se los han... A ver. Yo no puedo acceder a la plataforma con mis credenciales. Ok, permítame y regáleme su nombre completo para informar, por favor. Esto es importante. Y es bueno que lo diga ahorita, porque vamos iniciando ahorita. Así es. ¿Nombre completo? José Mauricio Hernández Valladares. José Mauricio Hernández Valladares. ¿No puede accesar a la plataforma con el usuario que le dieron? Pues como dice que el correo que compartimos, uh-huh, y la contraseña que han puesto ahí, no me entra. Intento recuperar contraseña, tal vez así, nada. No me cae ni correo tampoco. Vaya, voy a informar entonces, José. Ok. Muy bien, solo estoy tomando notas, disculpen. Muy bien, ¿alguna otra duda? Y aprovechando, cuando inició la clase estaba pasando lista y escuché que mencionó, solamente Gabriel no mencionó apellido. De casualidad es Gabriel Durán. Let me check, solo escribí un nombre por acá, para ser sincero, pero ya voy a revisar. Sí, solo un Gabriel tengo, no tengo otro. Sí, es que a él es mi compañero y le dijeron de que había tenido problemas y por eso no está presente. Pero ¿problemas personales o problemas para inscribirse? No, ahí le hablaron de inglés corporativo, uh-huh, y le mencionaron eso, mencionó Gabriel, pues para que no tenga problemas le avisamos, estamos a tiempo. Ah, ok, perfecto, gracias por informarme también. Yo lo voy a consultar esto, yo lo tengo acá porque me aparece en el listado que me envía inglés corporativo, pero yo voy a preguntar. Gracias por informar. Ok. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda antes de que sigamos a la siguiente, que vayamos a la siguiente parte? Bueno, estaba en lo del manual, ¿verdad? Pero, perdón, la plataforma pide el correo y la contraseña que pide es la de... Ahí se las envían, se las envían también ahí al correo que le enviaron, donde le aparece el enlace de WhatsApp. Ok. Ahí les aparece la contraseña de la plataforma. Ok. Muy bien. Bueno, le estaba hablando acerca del manual. El manual, entonces, para descargar el manual pueden hacerlo en la plataforma. Ahí en la plataforma, ahí donde aparecen las opciones arriba, o el menú, ahí dice manual del estudiante. Ahí está en PDF y lo pueden descargar ahí, ¿ok? Pero igual, se lo voy a intentar mandárselos al grupo mientras estamos recibiendo la clase. Para que lo tengan todos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Muy bien, continuemos entonces. Terminamos con esta parte acá. Esto es meramente acerca de Zoom, ¿verdad? Acerca del botón silencio. Ahí les aparece abajo a todos. Yo creo que todos sabemos cómo usar Zoom, pero en todo caso les aparece el micrófono que dice mute o silencio para los que lo tienen en español. Igual mantengámoslo apagado si no estamos participando y si queremos participar, lo encendemos y luego lo apagamos nuevamente al terminar nuestra participación, okay, para que no haya interferencias. Cámara encendida siempre. El chat. Pueden, a veces, algunos escriben las razones por las que se conectaron tarde, está bien. A veces podemos hacer cualquier actividad en el chat. También lo vamos a usar para diferentes propósitos. Y los breakout rooms o las salas de trabajo. No sé cómo les aparece en español los breakout rooms. ¿Les aparecen salas de trabajo, los que los tienen en español, el Zoom? ¿Cómo les aparece? Los breakout rooms, que son los equipos que se hacen. ¿Cómo les aparece? ¿Me ayudan? Salas de equipos. Sala de espera o grupo pequeño. Grupo pequeño, ok, uh-huh, muy bien. Es cuando hacemos equipos normalmente. Se menciona eso acá, gracias Sara. Se menciona eso acá porque normalmente se les envía cuando digo, por ejemplo, vamos a hacer esta actividad, la vamos a hacer en equipo de tres o la vamos a hacer en equipos. Y les cae una invitación para unirse a la sala de grupos, ¿ok? Y algunos no le hacen clic y a mí me toca estarlos mandando a los grupos porque no aceptan la opción. Deben ponerle entrar, creo que les aparece la opción. ¿Me equivoco, Sara? Cuando les aparece la opción, ¿aparece entrar a sala de grupos o cómo les aparece la opción a ustedes? Entrar.
entrar. Así que hagamos clic en entrar. Cuando digamos vamos a hacer equipos. Y ahí vamos, ¿verdad? Por supuesto, a la sala de grupos. Y la última parte es el botón que aparece, pedir ayuda o ask for help. Esto es muy importante cuando estamos trabajando en equipo. Porque si usted está en un grupo y yo no estoy en ese grupo en ese momento y necesita ayuda o tiene alguna duda, puede hacer clic o puede presionar el botón ask for help o pedir ayuda. E inmediatamente yo sé que un grupo me está pidiendo ayuda y yo lo visito inmediatamente, casi siempre, ¿verdad? Lo visito para ver cuál es el problema o la duda que tienen en ese equipo. Así que esa parte de ask for help es muy importante cuando están trabajando en equipo. Así que cualquier duda que tengan y yo no estoy en ese equipo, presionan ask for help y me aparece a mí automáticamente qué equipo está pidiendo ayuda, ¿ok? Muy bien, terminamos acá con esa parte. No sé si hay alguna duda. Teacher. Adelante, Aida. No sé si tiene activado el compartir pantalla. Sí, estaba activado. Ok. Es que no sé. A mí no me aparece, siempre me aparece bloqueado. Pero no sé si es mi computadora o qué. Vaya, pero hablas de cuando ustedes van a trabajar en equipos. Exacto. Sí. Yo creo que sí lo han bloqueado, pero no soy yo el que lo bloquea. Realmente hay expertos en inglés corporativo que ellos son los que manipulan todo lo de la plataforma, los permisos y todo eso. Y sí, me imagino que ellos lo han bloqueado. Buena pregunta, porque me acuerdo que al principio cuando yo inicié a trabajar en inglés corporativo estaba habilitada la opción para que ustedes pudieran compartir pantalla también. En este caso creo que ya no estoy seguro, la verdad, pero el módulo anterior, según recuerdo, no estaba habilitada, ¿verdad? Sí, porque en el primer módulo sí nos daban esa opción. Ajá, ahora como que no dan acceso. Pero puedo hacer la consulta, pero yo creo que es general. Creo que está bloqueado en términos generales, pero voy a consultar si se puede habilitar o lo tienen así ellos ya por defecto. Ok, thank you, teacher. Ok, no problem, it's okay. ¿Alguna otra pregunta respecto a las indicaciones generales o alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Como el agua? ¿Sí? Ese silencio, me gusta. ¿Todo claro así, como esta agua? Yes. Ok. ¿Hay dudas entonces? ¿Todo claro? ¿Los que recién se incorporan a este módulo? ¿Todo clarito? Todo claro, teacher. A mí sí, claro. Bueno, como soy nuevo, ¿verdad? No me quedó claro un poquito de cuando mencionó cómo me parecía para trabajar en grupo. Eso siempre. Ajá. Sí, ese. Cuando a veces yo les digo vamos a trabajar en equipos y yo hago los equipos y a ustedes les aparece una notificación que dice entrar a sala de grupos. Entonces, para que presionen ahí para entrar al grupo. Esa notificación aparece en Zoom, siempre. Correctamente. Okay. Sí. Ahí les aparece como una pestaña flotante, me imagino. No sé cómo les aparece, la verdad. ¿Cómo les aparece? Okay. ¿Me ayudan los que ya han estado? ¿O dónde les aparece, más bien? Aparece en una esquinita, como cuatro cuadritos, y ahí es donde uno se mete al grupo. Ahí por donde dice recording, ¿verdad? Ah, okay. Sí, cabal. Por ahí les aparecía la vez pasada, me parece. Okay. Ahí solo es de presionar ahí donde dice entrar a sala de grupos. Creo que así les aparece. Okay. Ahí cuando los haga los grupos les va a aparecer automáticamente. Thanks. Okay, no problem. Thank you for asking. Gracias por preguntar. ¿Alguna otra duda? No. No doubts. Ya no hay dudas. Bien, solo repito nada más para que tomen notas lo de las sesiones uno a uno. Aida está este día. El día de mañana tenemos a Claudia. ¿Está conectada Claudia ya? ¿O aún no? No, ¿verdad? El miércoles tenemos a Daniel. Jueves está Doris. Y el viernes, Elenilson. Creo que solo Aida y Elenilson están conectados de los que mencioné. ¿O hay alguien más? Daniel está conectado, ya lo vi ahorita.
Daniel, hello. Hi. El miércoles sería en este caso para la sesión 1-1, ¿ok? Ok. Excelente. Doris, creo que sí también, ¿verdad? Es conectado, ¿no? Sí, me parece. Sí, pero aquí estoy, pero es que solo puse dos nombres yo. Ah, ok. Ahí siempre considerarlo para clases futuras, igual Walter, ¿verdad? Que el nombre debe ir completo. Creo que lo pueden modificar. Ahí en su ventanita hay tres puntitos, ¿verdad? Si se van a su ventanita hay tres puntitos. Y ahí creo que les aparece la opción de cambiar nombre. Me parece. Bueno, ahí lo pueden hacer con tiempo, lo revisen, ¿ok? Si se van a su pantalla, ahí les aparecen tres puntitos y ahí pueden hacerlo, creo. Pero lo pueden hacer luego. Ahí dice renombrar, me parece. Y rename me aparece a mí en inglés. Hecho. Sí, ¿verdad? Done. Ah, muy bien, done. Thank you, Walter. Solo nos queda Raquel, entonces. Ahí lo puede hacer durante la clase, Raquel. ¿Ok? Sería Doris Raquel, entonces. Sí, es que solo Doris tenía aquí, perdón. I'm sorry. Por eso decía yo, ¿quién será Raquel? Quizás solo ya para empezar la clase, ya tenemos 40 minutos hablando de eso, pero es importante, ¿ok? Saberlo desde el principio. El módulo pasado yo le daba la opción, ¿verdad? De cómo quieren que sea la clase, quieren que sea 100% inglés y nada de español, o que sea 80, 100. Algunos al final me dijeron que sí, que estaba bien, 100% inglés y 80% inglés y 20% español. Pero después como que se modificó un poquito debido a una sugerencia, ¿verdad? No sé cómo quieren que se maneje este módulo. Escucho opiniones. Full English o alguna parte de español, qué porcentaje les gustaría para que estemos todos cómodos, ¿verdad? En este proceso. 50-50. 50-50. Así como decimos en inglés, 50-50. Yes. Ok, muy bien. Wendy dice 50-50. ¿Los demás qué piensan? ¿Is it okay or está bien o un poquito más de inglés? ¿Qué piensan los demás? Me gustaría escuchar varias opiniones para hacer, con base a la mayoría, para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Él sí siento como que quiere. Un poquito más de 50. Un poquito más de 50. Subirle un poquito más de 50. Ok. ¿Los demás? 40-60, dice. 40-60. Ok. A ver, español. 80-20. Ok, Irma. 80-20. 80-20. Ok, vamos a dejar un término intermedio que diga la mayoría para que todos estemos tranquilos. Ok, ¿los demás qué dicen? 80-20. 80-20, ok. Ok. 80-20, dos van ganando, 80, los 80-20. ¿Los demás qué piensan? ¿Raquel? Sí, un 80-20, pero también con aquella mesura, por si nos ve medio preocupado y no entendemos nada. Y les veo la carita como de... De no sé qué hacer, ok, ya. O si le hace la ceja, sí va. Mejor pongámonos de acuerdo en unas señales. Si yo veo la señal en algunos, entonces voy a cambiar un poquito. Así 80, como... 80-60-40. Santos dice que full inglés, dice. Full English, 80-20. Por mí no puedo de talk for English every day. Ok, perfect. Good. Entonces, bueno, con base a los que han dado su opinión, vamos a tomar una decisión. Para no hacerles lado ni a los de 80 ni a los de 50, vamos a dejar 70, entonces. Ok, así un término más o menos. 70% inglés y 30% español. Quizás donde voy a hablar un poquito más español es en algunas indicaciones que yo sienta que son un poco difíciles de comprender. Alguna actividad que yo siento que es un tanto difícil de comprender. Y de ahí algunas cosas que si no se las voy a decir en español, ¿verdad? Cosas que yo siento que ustedes las comprenden o vocabulario que siento que ya hemos estudiado, sí lo voy a usar en inglés, ¿ok? Pero sí voy a tratar la manera de llevar un 70-30, ¿ok? Y el otro módulo vamos a llevar un 80-20 y el siguiente un 90-30.
90-10 y en el siguiente un 100-100, ¿ok? Ya cuando vayamos en el nivel intermedio, en el módulo 1 son 6 módulos de básico, ¿verdad? Ya vamos a llegar full English, ¿ok? Yo veo algunas caritas asustadas. No se me asusten todavía, ¿ok? Ok, very good. Ya veo algunos así. Ok, excellent. Well, no sé si tienen alguna otra pregunta, sugerencia antes de que iniciemos. Ahorita ya vamos meramente a lo que vamos a ver ese día. Algo que se me haya escapado tal vez y es importante. ¿No? En ese momento, mientras estamos haciendo la actividad, les voy a mandar el manual al grupo de WhatsApp, ¿ok? Very good. Then, if we have no questions, no doubts, let's start with the class. Empecemos la clase. Let's start with the class. Okay. Well, for today, we will study information about missions and visions in the company, all right? Missions and visions in your company. So I have a question for you all. Do you have a mission in your company? Do you have a mission in your company? Or you don't have a mission? ¿Tienen misión o no tienen misión? In your company. No mission. Yeah. No mission? Mission. Yes, mission. You have a mission. Yeah. Okay, another question. Do you have a vision in your company? No vision? No mission and no vision. Tonight, no mission for me, but tomorrow, possibility. Okay. Now, please, do me a favor. I am in favor. Do me a favor. Vayan a reactions. Y si tienen misión en su compañía, levanten la mano. Ahí en reacciones. Ahí aparece una parte que dice levantar la mano. Reactions. Y van a levantar la mano. Okay, go and raise your hands. Para ver quiénes tienen misión y visión en su compañía. To see if you have a mission or vision in your company. Okay, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And the others? Irma is raising hands too. Okay. And the rest? No mission and no vision in your company. Los demás no tienen misión y visión en la compañía. No mission and no vision in your company? No? Okay, half. Oh my goodness. Okay. But in today's class, the idea is that you know about visions and missions in English, okay? Y van a crear algunas. So you can make one for your company, all right? Para que puedan hacer una para la compañía. So you can make one for your company, all right? Very good. Let's go to today's content. So for today, unit number one is company identity. Aida, ¿me corrobora si te aparece la pantalla compartida ahora? Aida, hello? Yes, teacher. Yes. Okay, very good. So for today, the unit is company identity. Okay, identidad de la compañía, company identity. And we have a first activity. Okay, listen. In this activity, we have some discussion questions. Tenemos algunas preguntas de discusión. So question number one is it important for staff to know the mission and vision of the company? Okay, ¿es importante para el personal conocer la misión y la visión de la compañía? Why? Why? Why or why not? ¿Por qué o por qué no? Why or why not? Then, how does your everyday work take the company closer to the vision? Okay, how does your everyday work take the company closer to the vision? Okay, ¿cómo tu trabajo diario acerca a la compañía a la visión? Okay, yeah, that's question number two. So I repeat, question number one, is it important for staff to know the vision and mission of the company? ¿Es importante para el personal conocer la misión y la visión de la compañía? Why or why not? ¿Por qué o por qué no? Question two, how does your everyday work take the company closer to the vision? ¿Cómo tu trabajo diario acerca la compañía a la visión? Okay, yeah. Now please take a moment. Pueden usar el traductor de Google si quieren and answer the two questions. Contestemos las dos preguntas.
Pueden usar el traductor de Google si quieren. You can use Google Translate, ¿ok? Si quieren, hagan una captura para poder ir a enviarles el manual, por favor. Hagan una captura de pantalla a esta actividad, porque me voy a salir de acá, voy a dejar de compartir pantalla y voy a ir a enviarles el manual al grupo de WhatsApp. So please, make a screenshot. Hagan una captura de pantalla, make a screenshot. Teacher, y va a mandar de nuevo así como descargado el manual del que usamos diario, como para las actividades, para sacarlos. Sí, ahorita se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ok, yes, thank you. Ok, no problem. Pero por ahora hagan una captura para que yo en ese momento vaya a mandarles el manual al grupo de WhatsApp. Hagan una captura a esa actividad para que sigan trabajando. Ok. Ready? ¿Ya hicieron la captura? Yes. Yes, teacher. Ok. Si ya la hicieron, alguien la puede mandar al grupo de WhatsApp, por favor. Si tienen abierto el WhatsApp, por si alguien no la copió. En ese momento voy a mandarles entonces el manual. Okay, I'm sending the file in this moment. Ahorita le estoy enviando ya el archivo al grupo de WhatsApp. Ya le va a caer en un momento. By now, continue answering the questions, please. Por ahora, sigamos contestando las preguntas.
Hola, Cristina. ¿Me escucha? Cristina, ¿me escucha? Hola, sí. Regáleme su nombre completo, por favor. Claudia Cristina Gálvez. Ok. Gálvez con Z, ¿verdad? Sí. Ok. ¿El otro apellido? Gálvez López. Ok. María, ¿me escucha? Yes, teacher. Regáleme su nombre completo, por favor. María José Hernández Panameño. María José Hernández Panameño. ¿Panameño? Sí, panameño. Ok, gracias. Raquel, ¿me regala su nombre completo? Doris Raquel Hernández González. Doris. Doris Raquel Hernández González. Ok, gracias. ¿Cuánto tiempo más ocupan para terminar la actividad? How much time do you need? 3 minutes? 3 minutos? 3 minutes? Yeah? Okay, take 3 minutes. Antes de olvidarlo, eso va para todos. Por favor, me hacen el favor, bueno, me hacen el favor más bien, me hacen el favor de enviarme en el grupo de WhatsApp su nombre completo para ver a quién pertenece cada número. ¿Ok? Por ejemplo, Walter Alfredo Estrada Rivera, y yo voy a saber ya que ese número pertenece a Walter. ¿Ok? Por cualquier cosa, yo les mando un mensajito directamente. Por favor. Lo hacen al finalizar si quieren, o lo pueden hacer mañana durante la mañana, pero sí necesito ese, o lo hacen ahorita como quieran, para tener ese registro. Ya les mandé el manual ahorita al grupo de WhatsApp.
Okay, I gave you 2 more minutes. Les di 2 minutos más del tiempo que les dije. I gave you 2 more minutes. Okay, question number one. We have it here. The pronunciation of this question is it important for a staff to know the mission and vision of the company? Why or why not? Let me repeat the pronunciation for you. Is it important for a staff to know the mission and vision of the company? Why? Question number two. How does your everyday work take the company closer to the vision? Let me repeat the pronunciation again. How does your everyday work take the company closer to the vision? Okay, good. Let me give you one example. Le voy a dar un ejemplo. For example, is it important for a staff to know the mission and vision of the company? Yes, it is. I say, right? It's my answer. But maybe you have a different answer. Tal vez ustedes tienen una respuesta diferente. Yes, it is. Why? Because the mission tells you the objective of the company, for example. Okay? Or gives you the objective of the company or the purpose of the company. How does your everyday work take the company closer to the vision? And then you can say, for example, it takes the company closer to the vision due to my work or due to the activities I do, for example, debido a las actividades que hago, due to the activities I do, or due to the clients I visit, I don't know, all right? Because you know the mission better. Ustedes saben mejor la misión, okay? Me sacó el interteacher. Me volví a reconectar. Yeah, it's okay, no problem. Okay, so please, in this moment, we will make a small groups. Vamos a hacer grupos pequeños. We will make small groups, okay? And take turns asking and answering the questions. Tomen turnos para preguntar y responder las preguntas. For example, imagine I work with Alfredo and María José. Imagínense que yo trabajo con Walter, Alfredo y María José. ¿Qué voy a hacer? Primero le pregunto a Walter, Walter le pregunta a María y María me pregunta a mí, ¿ok? So this is how to practice in the groups, para practicar en los grupos, ¿de acuerdo? Yes? Yes, teacher. Okay, let me repeat the pronunciation, le repito la pronunciación. Is it important for a staff to know the mission and vision of the company? Why? How does your everyday work take the company closer to the vision? All right? Now, let's make groups of 3 or 4. Vamos a hacer equipos de 3 o 4, okay? Yeah, so please take a moment to discuss the questions. Vamos a tomar entonces este espacio para discutir las preguntas, to discuss the questions. Okay? ¿Estamos claros? Sí, que antes que hagan los grupos debería de pasar listos. Oh, es cierto. Thank you very much for the reminder. Gracias por el recordatorio. Thank you for the reminder. Aida? Present. Claudia? Claudia? No está, no, ¿verdad? Daniel? Present. Doris? Raquel? Present. Okay, Elenilson? Present, teacher. Elsie? Present, teacher. Nice. Gerson? Present. Irma? Okay, Irma? Present, teacher. Very good. Irving? Javier? Present, teacher. Nice. Mayra? Milton? Rafael? Present, teacher. Santos? Sara? Present, teacher. Very good. Ulises? Walter? Present. Wendy? I am here, teacher. Very good. Williams? Jessica? Present, teacher. Hello? Okay. Hazel?
Hazel. Alfredo. José. Presente. Ok. María. Presente. Gabriel. Gabriel. Carla. Presente. En Anabel. Anabela. Ok. Very good. So please, let's go to the breakout rooms and take a moment to practice the questions or to discuss the questions, okay? Vamos a ir entonces a los breakout rooms y vamos a tomar un espacio para discutir las preguntas, okay? So please, everybody has to do it. Todos deben hacerlo. Everybody has to do it, okay? So let's go. Do you have any questions before we go? ¿Alguna pregunta antes de que vayamos a los grupos? Any question? No questions? No? Teacher, de cada pregunta tenemos que hacer la respuesta. Yes. Okay. That's right. Okay, let's go. Irma va a participar en la actividad, sí, ¿verdad? Gerson va a participar en la actividad. Hazel, Carla, ¿van a participar en la actividad? Hola, Hazel, ¿va a participar en la actividad? Hola, teacher. Hola, Carla. ¿Va a participar en la actividad? Sí, teacher. Es que se me va a limpiar. Ah, ok. Perfect. Hola, Hazel. Hola, Hazel. Teacher, ¿me uniría con otro grupo o me quedaría aquí? Fulfilling the mission of your company. Okay. How does your everyday work take the company close to the vision? Yes, I do my job responsibly and company. Okay. Yo ahora cambiamos. Okay. Hay question. I have a question for you. Yeah. It's important for staff
to know the mission and vision of the company? Yes, it is important. Hello, hello, hello. Sorry for the interruption, Walter and Elsie. I know you are practicing. Claudia and Gerson are participating in the activity? Sí, dijimos que dos primero y luego dos intercambiamos. Ah, okay. Question and answer. Okay, yes. It's okay. Continue. It's okay. Continue. I'm sorry. Okay. Okay, continue. Okay, Walter. For the question. Yes. Another question is why, right? Finish answer. Yeah, yes, it is important because is this way the objectives that the company wants to achieve two goals? Okay. Who does your everyday work take the company closer to the vision? Yes, solo. En español, solo para aclarar, yo trabajo en las oficinas de una iglesia, entonces la visión es diferente a una compañía de comercio y todo. Entonces, the vision is we prepare to wait for the work of salvation and exaltation by providing gospel teachings, resources, and essential service to God's children. Perfect. Does your everyday work take the company closer to the vision? Yes. For my company, is very important because there are many things at stake. Okay. Bueno, le voy a preguntar a, ¿cómo se llama? José. Hello. Creo que ya no está. Ahí está. ¿Cómo no? Creo que está todavía ahí. Sí. Vale, ok. Ah, sí. It is important for staff to know the mission and vision of the company. Why? How does your everyday work take the company closer to the vision? It is important that the staff knows the mission and vision because the mission tells of how and the vision is the position of the company in the future. Complying with the company objectives, policies, and standards. Ah, okay. ¿Quién falta? Y a Irma que responda. ¿Quién me pregunta? ¿Hey? ¿Quién me va a preguntar? Yo. Is it important for the staff to know the company's mission and vision, how do they do their work to bring the company closer to the vision? Yes, important. For my company, it's very important for how motivates them to work harder. The run. The vision is the run. Okay. Ahora ya veo, Javier, porque es fluido su inglés. Lo practica a diario y a cada rato. un poco. It's an obligation for you, I see. Sí. Yes, the people did say they my company this
USA. I see. Interesting. Yes. Okay, continue, please. So basically, you ask Javier, you ask Daniel, right? Okay. Yes. Oh, no. You ask Daniel and then Jose. Did you ask Jose? ¿Ya le preguntaron a Jose? Yes. Sí, sí. Ah, okay. So you finished? Yes. Yes. Okay, perfect. Let me visit other groups and then we go out, okay? Okay. Okay. You can practice again if you want. Si quieren, pueden practicar otra vez. The most important is to practice. Okay. All right. To its vision. Entonces, eso sería como trabajar bajo la misma visión, hace un trabajo más óptimo o trae un trabajo más óptimo, lo cual trae a la compañía o acerca a la compañía a su visión. Okay. Yeah. Okay. Okay, my turn. Sara, is it important for the staff to know the vision and vision of the company and why? Yes, it is, because we will do a good job. Okay. How does your everyday work take the company closer to the vision? When we give a good service. A good service, okay. Rafa, are you ready or not? ¿Tenés el micrófono apagado, Rafa? It's something, Rafa. Se quedó congelado. ¿Qué pasó? I think he has internet problems. Okay. Rafa, copias. Copias, copias, copias. Como quedó mudo. Sí, te copié. Por eso, entonces, ¿estás listo o no? ¿Copiaste? ¿Ya tenés algo? No. Le tiene miedo al teacher. Yo acuerdo. Ok. Ok, sigamos entonces, Sara. Sigamos. Ok. Bueno, que ahí está Carla. No sé si ya tiene algo. Ah, ok. Pues, si quiere, le digo mi parte. Ok, excelente. Okay. La primera pregunta María José. Le pregunto yo a usted y después viceversa. Ok. It is important for staff to know the mission and the vision of the company? Yes, it is. Why? Because that defines a company. How does your everyday work the company closer to the vision? When we are able to meet the times established with the companies for the delivery of new motorcycle plates. Teacher, solo una pregunta, ¿cómo se dice placas? Porque en el traductor me salió unas cosas bien raras que no creo que sí se digan placas. El micrófono, teacher. Yeah, pero ¿qué clase de placas primero? Placas. De motos. Placas, okay. De pólizas, de motos. Carros. Yeah, you say plates. Plates. Ah, plates. Like plates. Ajá, plates. Yeah. Y plato de comida. It's the same, también basically. Tenía entendido que it's the same. It's the same, yeah. Yeah, because you can say plaque, como plaque, plaque, pero se refiere a algo diferente, it's something different. Yeah, so you say plates.
But like, let me check again. It's not a common word for me, but let me check it. But I'm sure it's like that. Okay, continue. Hoy okay. Le pregunto yo a María. Dígame is... Majo, mejor no me gusta que me digan María. Okay. It is important for star to know the mission and vision of the company. Yes. With. Yes, it's very important, the mission and the vision of my company, because from there you can see the quality and goals of each company and contribution, no sé cómo se pronuncia. Contribution. ¿Cómo? Contribution. Contribution. Yeah. Okay, so the staff for a good performance of the employee. How does your everyday work take company love to take vision? Esa pregunta no la he hecho porque no sé, tengo dos personas y no sé. ¿A qué tanto se refiere? Quisiera hasta que me dé duda de eso, porque no lo entiendo, la verdad. The last question. La última pregunta. Uh-huh. Yes. Sí, básicamente es cómo acerca su trabajo diario a la... Permítame, déjeme ver la pregunta. Let me see the question. No la tengo aquí a la mano. Okay, let me see it. Sí, cómo su trabajo diario o el trabajo que realiza usted diariamente... acerca a la compañía, a la visión. Ah, entonces acerca de mi trabajo. Correctamente. Uh-huh. De lo que yo aporto, lo que hago. Exactly. For example, you serve the customer that will. Uh-huh. Or you can say, I am very responsible with my activities. Eso acerca la... acerca el trabajo, ese trabajo diario, ajá. Se acerca a la misión de la compañía. Uh-huh. Okay, yes, entonces, I am responsible, soy comprometida, uh-huh. I am committed. Okay? Todo eso. O tal vez las actividades que hacen directamente, the activities you do. Uh-huh. Ok, entonces sí, yeah. Es así. No lo he hecho porque no lo entendí. Ok. Ok, it's time to go. Did you finish? ¿Terminaron? Yes. Okay, sure. Perfect. It's time to go to the main session. Okay, everyone. Well, I just want to clarify question number two. Okay, I want to clarify question number two. So in question number two, the question is, how does your everyday work take the company closer to the vision? Okay, the question in Spanish is, ¿Cómo tu trabajo diario, el trabajo que ustedes hacen, cómo tu trabajo diario acerca a la compañía, a la visión que tiene la compañía, obviamente, right? Maybe you can say,
I am a very responsible worker. Or you can say, I am committed, estoy comprometido. I attend my clients very well. Yo atiendo muy bien a los clientes. Eso depende de la misión que ustedes tienen. It depends on the mission, on the vision, sorry, you have, okay? Depende de la visión que tengan, okay? Yeah, for example, imagine, just imagine the vision you have is, imagínense que la visión que tienen es to prepare or to attend clients very well. Atender muy bien a los clientes, to attend clients very well. So maybe you can say, well, I attend my clients very well. Yo atiendo muy bien a mis clientes. Eso acerca a la visión, ¿ok? Eso acerca a la compañía a la visión, ¿ya? Yeah? Just to clarify, solo para aclarar, just to clarify, ¿ok? Very good. Sí, sir. ¿Yeah? For example, tener que saber bien el producto, ¿cómo se podría decir? Oh, I know the product very well. Sé, conozco muy bien los productos. I know the products very well. I know. The products, okay. Uh-huh, very well. A product. Product, se dice producto. Yes. Okay. Very well, you can say. I know the products very well. Okay, very good. So that takes the company closer to the vision, right? Eso acerca a la compañía a la visión. Okay, very good. This time you won't share. Esta vez no vamos a compartir aquí en la clase. You won't share here in the class. But for future activities, yes. All right? So let's move to the next activity quickly. So listen. In the next activity, we have a conversation, which is a little long, by the way, okay? So please, everybody, take a moment and read the conversation. Identify the new vocabulary for you. Okay? Take a moment, read the conversation, and identify new vocabulary for you in the conversation. Okay? Go ahead. Adelante. Go ahead. Only identify the new vocabulary. Okay? Solo identifique el nuevo vocabulario. Okay, let's see. What new vocabulary did you identify? ¿Qué nuevo vocabulario identificaron? Can you please tell me? ¿Pueden decirme? Can you please tell me? I did. All right. Okay. I did. Okay. Anybody? Or get home. Or get feel. Hold on a second. Just let me highlight this. What is the other? Guess. Get. Sure. Okay, we will make them separately, okay? First, let's check guests, and then
Feel at home. Okay, vamos a marcar la frase completa. Feel at home. So, any other phrase or word? Tell. Okay, where is that? ¿Dónde está eso? Ah, oh, tells, here. Our vision tells. So, do we have more? Where are bunnies? Where are? Business. Okay, perfect. So, do we have more new vocabulary? ¿Tenemos más nuevo vocabulario? The most preferring. Okay, the most preferred. Let me see. The most preferred beach. Okay, I will highlight all. Voy a subrayar todo esto. What about to become? ¿Saben qué es to become? No. Llegar a ser o convertirse, okay? Llegar a ser o convertirse. Okay, very good. So, do we have more vocabulary? To make. All right. And we chose. We should be ready, okay? We should be ready to answer questions. Okay, very good. What about here? Here about? Okay, now let's check. Please pay attention carefully and let's check the new vocabulary, okay? Did you hear the vision of the manager, the visit of the manager today? Hear about es oír, okay? ¿Oíste acerca de la visita? Hear about, oír acerca de algo, okay? Oír acerca de. So, did you hear about, oíste acerca de la visita? Did you hear about the visit, okay? En este caso, I did, es como una forma, porque la pregunta es, did you hear about the visit of the manager today? ¿Oíste acerca de la visita del gerente hoy? I did. Es una forma de decir sí, ok. Sí, escuché, sí oí, ok. Teacher, I did. Yes? It's not necessary to say yes, only no, I did. No, it's not necessary. In this case, podemos usar esta frase más el auxiliar que estamos usando. En cualquier pregunta que haya un auxiliar, decimos I y el auxiliar. Por ejemplo, en presente, si yo te digo, do you have a book? ¿Tienes un libro? I do. Puedes decirme, I do. Sí, lo tengo. Ajá. I do. It's not necessary to say yes. No, it's not necessary to say yes in this case. Yes. Okay. Solo el did, teacher. Sí. El did, en este caso, es un verbo auxiliar en pasado. No tiene significado, de hecho, solo hace la forma del pasado. Ah, oh, ok. Yes, okay. For questions, right? Para preguntas, for questions. Ok, let's continue. We should be ready. We should be ready. Deberíamos estar listos, ok? We should be ready. To answer questions, deberíamos estar listos para contestar preguntas. And then about the mission and the vision of the company. Ok? Surely... the manager will ask questions about the mission and vision, okay? Let's read them. Es como leámoslas. La misión y la visión, ¿verdad? Let's read them. Leámoslas. The mission and the vision, okay? Let's read them. And then our mission is to make. Nuestra misión es hacer, okay? And guests is los huéspedes de un hotel, okay? Guests. To make our guests feel at home. Hacer que nuestros huéspedes se sientan en casa. Feel at home, sentirse en casa. From check-in to check-out. Desde el registro hasta la salida. Okay? From check-in to check-out. Feel at home, sentirse en casa. Guests, huéspedes. Okay, guests. Okay, let's continue. And our vision is to become, y nuestra visión es, convertirnos o llegar a ser la playa más preferida, el hotel de playa más preferido, the most preferred beach hotel. ¿Ok?
El hotel de playa más preferido, the most preferred. By families, 2020, by 2020. Our mission tells, en la última parte, that's right, our vision tells, nuestra misión dice, okay, where our business wants to get in the future, donde nuestro negocio quiere llegar en el futuro, okay? Teacher, so, any question? Yeah, what is it? The end phrase, our vision tells, why our vision tell and no our vision say? Tells is like mentions. Mm-hmm. That's why we use tell in this case. Or mentions, reflects. Okay? Say is like to say something quickly. But tell is like contar. Okay? And this is like the vision is like telling, right? Because it says or gives information. Okay? Okay. Very good. So please, now you have the new vocabulary. Now please, take a moment and listen to the pronunciation carefully. Read and listen. Lean y escuchen la pronunciación. Read and listen to the pronunciation, okay? I will pronounce the conversation twice. Se la voy a pronunciar dos veces. So please pay attention because you will do it afterwards. Pongan atención porque ustedes lo harán luego, okay? So pay attention, please. Let me start. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Listen again, please. Escuchemos otra vez. Listen again. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. All right. ¿Alguna palabra que se les dificulte pronunciar? ¿O frase? 2020, teacher. 2020. You can say 2020. 2020. Or you can say 2020. 2020 or 2020. Ambas son correctas. 2020. Or 2020. Okay. Thank you. 2020 is easy. 2020. En la primera oración, I did. No. De la primera, donde dice Diana y luego empieza la oración. Oh, did you hear about the visit? Okay, thank you. Okay, no problem. ¿Los demás? Everything okay. Todo bien, everything okay with the pronunciation. This is describes, okay? Describes. Guests. Feel at home. Let's read them. To become the most preferred beach hotel. Our vision tells business. Business, con I, business. All right? Good. Yo sé que no han, quizás algunos ya descargaron el manual, así que hagan una captura de pantalla de la conversación, por favor, para que la tengan todos. Make a screenshot. Hagan una captura de pantalla de la conversación, por favor. Please make a screenshot.
Are you ready? ¿Listo? Yes, did you make the screenshot? ¿Ya hicieron la captura? Ok, alguien compartió por ahí la captura, creo. Thank you very much. Ok, very good. So, this time you will work in pairs. Esta vez van a trabajar en parejas. Solo quiero hacer una pregunta. Para que no queden disparejos. ¿Todos los que están conectados van a trabajar? Yes. Yes, teacher. Yes. 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 Sí, hago la pregunta siempre por lo de la cámara apagada, porque puedo pensar que andan en el baño, están ocupados, ¿ok? Very good. Entonces, yes, if you say yes, okay, let's begin. So listen, I will give you 3 minutes, no more. Ok, solo déjenme activar el hotspot porque hubo un apagón y seguramente se me va a ir el Wi-Fi, ¿ok? But do you hear me well? ¿Me escuchan bien? Do you hear me well? Yes, teacher. Yes, still, aún. Still. Yes, teacher. Yes, ok, just in case, ok? Now listen, so please, 3 minutes. In 3 minutes, work in pairs and practice the conversation. Hey, no, 3 minutos. 3 minutos. Practicamos la conversación en parejas. Si terminan, practiquen otra vez y otra vez hasta que se termine el tiempo. ¿Ok? Until time is over. ¿De acuerdo? No digan ya terminé. Continue. Practice again. Cambien roles, vuelvan y practiquen nuevamente. ¿Ok? 3 minutes to practice. ¿Ok? Any question? No? Clear, right? Creo que estamos claros. I think we're clear. Ok. Let's go to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas entonces. Let's go to work in pairs. Hazel en Arabella, ¿me escuchan? Hazel en Arabella, ¿me escuchan? Marisol, ¿me escucha? Esperamos. What am I good for? Teacher, habemos tres en este grupo. It's okay, no problem. First you practice with Doris, and Doris then practice with Rafael, then Rafael with Elsie, y van así, tomando turnos, taking turns, okay? So first time, Rafael listens. Okay. Second time, Elsie listens, and Doris and Rafael practice. Third time, Elsie listens. Perfect. Oh, sorry. Doris listens and Rafael and Elsie practice, okay? Yeah. So take turns. Tomen turnos. Take turns. Okay. Thank you, teacher. Yes. Ustedes son el... Okay, no problem. Ustedes son el único equipo de tres porque tenía 19 conectados. Okay? Okay. Excellent. Okay, no problem. Okay. No problem. All right. Okay, and Rafael? Yes. Okay, Rafael. Are you first? Are you first? USR? Okay. USR? Yeah. Yeah. Did you have about visit the manager today? I did. We should be ready to ask one question about the mission and the vision of the company. Yes. Read them. Okay.
Our mission is to make our guests feel at home, check in to check out. Right. Our mission is acabamos de terminar la práctica. Repeat it, do it again, no problem. Okay. Other walks by boy. Entonces ahora usted tiene. Bye, okay, está bien. Okay. Did you hear about the visit of the manager? I did a short bit ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's return. Okay, our mission to make our guests feel at home from the check-in to check-out. Right. Our mission describes what mission we heard back. Business exit. We are, and our vision is to become the most perfect beach hotel by family by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. And for huéspedes, okay. You say guests. Guests. For huéspedes, guests. Okay? Guests. 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 Yeah. Yes. Okay. Thanks. All right. No problem. Teacher, me cuesta pronunciar. Ciao. I'm sorry, Carla. What is difficult for you to pronounce, Carla? Carla, hello? Carla, hello? What is difficult for you to pronounce, Carla? Business. Ah, business. You say business with E, B, business. Business. Business, exactly. Sí, estaba practicando. Se me traba la lengua. Yeah, it's business. Business, exactly. Okay, everyone, thank you very much. And the other? Tales, era verdad? Tales. Tales. Tales, tales. Yeah, tales. Tales and business. Okay, let's listen to two pairs. Escuchemos dos parejas. Let's listen to two pairs. Volunteers. I need volunteers to share the conversation. I am Elsie. Okay, Rafael and? Elsie. And Elsie. Elsie no then, okay, and then we listen to Javier and company, okay? So let's listen right now. Hi, let's Rafael. Listen to Rafael and Elsie. Okay. So please, everybody, listen. Okay. You first. Yes? You first. Okay. A second. Okay. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out.
right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. Thank you, right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Finish. Finish, teacher. No se le escucha, teacher. Yo creo que el teacher se fue, se le fue no, la señal. No se escucha, teacher. Teacher, se le fue la señal. Ah, porque Wendy de la clase. Se le hizo la clase. Los dos poderosos ahí. Vaya otra pareja que sigan practicando. Bye. Mientras out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. Good. Next, two voluntary. Nada, teacher, no se escucha nada. Next, two voluntary. Cállate, Rafa. Another movie. Wendy, the new song, next. Que alguien le apague el micrófono a Rafa. Let's do this, Wendy. What do you think? Diana sería yo. Sí, como sea, no hay problema. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's ready team. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describe will our booth, no, boothing. Business. Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. I think right our vision. Hello. Hola. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hey, teacher. Hello. I think our vision wants to hit in the future. ¿Me escuchan? Yes, teacher. ¿Me escuchan? Hello. Yes, teacher. Hello. Yes. No, hello. Yes. ¿Me escuchan, Javier? Sí. Oh, esta vez yo no les escucho a ustedes. No sé qué está pasando con Zoom ahorita.
Sí, pero nosotros sí le escuchamos. ¿El micrófono aparte de Javier? Yo la escucho. La escucho bien. Sí, escuchamos. Sara. Sí, se escucha. ¿Puedes activarlo? Strong y clear. Micrófono, please. Clear. Yes. Habla, por favor. Say something. Yes, yes. No, yes. Me están tomando el pelo, ¿verdad? No, están seguros. siento como que you're pulling my legs, como que me están tomando el pelo, siento ahorita. No, ahorita el teacher dice como el video. Realmente no sé qué está pasando. Ya traté de hacer varias cosas, pero voy a no se desconecten ahorita. Voy a escribir, tal vez me solventan el soporte técnico. Rafa, tiene un momento. Solo esperen un momento. No se vayan a desconectar, por favor. Don't get disconnected. Elenison, dile a Rafa que apague el micrófono porque por él se va el audio. Rafa, apaga el audio. Él tiene la interferencia, ¿verdad? Sí, él es. Está todo apagado. Sí, porque todos se escuchan bien. Sí, micrófono está. Ahorita le estoy viendo, compañeros. Apágalo, pues. Bueno, pasen buenas noches, compañeros. Se cuidan, por favor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, que no se desconectan. No, no te vayas. Tienen que pasar la asistencia. Niña Irma, repréndalos. Puede dejar el comentario mejor. Es que Aquí se sube. Let's go, no, Aida. Let's go, Aida. Ok, si me escuchan, ahorita ya escribí a soporte técnico, a ver si me pueden apoyar, ok, así que esperemos un momentito nada más, y si no se puede, un momento, va a tocar irnos temprano. Let's go, decían todos, let's wait for 3 minutes. Let's go, decían todos. No escucha, Wendy. Ah, weird. Esto es más o menos raro, que solo esté hablando y que solo me queden viendo. I feel really weird. Realmente siento bien extraño. I feel kind of weird. Okay. Esperemos un momento, a ver si solventan, al menos para que también tengamos la sesión 1-1 con Aida, ¿ok? A ver qué me dicen. Y si no solventan, pues, ni modo. Todo fue que Rafa dijo, yo teacher, y fue que fue toda la señal. What I can do is we listen to Javier and Walter, I think, later. Okay, los escuchamos luego, solo les daré una instrucción. Solo si ven la, les voy a compartir pantalla, al menos si ven la pantalla, me ponen una manito así diciéndome que sí pueden ver la pantalla, ¿ok? Ok. Como yo sé que me pueden escuchar, entonces les voy a explicar la actividad, ¿ok? Muy bien. ¿Pueden ver pantalla? ¿Me ponen una manita así si pueden ver pantalla? Sí, muy bien, excelente. Bueno, veo que sí pueden. Excelente. Bien, en la siguiente actividad, si ya descargaron el manual, tenemos, aquí presten mucha atención, por favor. Tenemos algunas misiones, ¿ok? We have some mission statements, ¿ok? Tenemos 4 misiones. We have 4 missions, ¿ok? So the idea is to match the missions with the companies, all right? La idea es emparejar las misiones con la compañía correspondiente, ¿ok? With Chevron, with Starbucks, with Amazon, and with Nike, ¿ok? So please, read the missions and say the correct company for the mission. Vayan trabajando en esto para mientras, a ver si solventan, to see if they solve something. Cállate, Rafa. Cállate.
El Rafa de ser el Les. Sí, el Epo. Take a shower, Rafa. Javier, vaya a trabajar ya. Ya terminó la clase. Yo aquí estoy trabajando. ¿Quién le doy copia? Bueno. My goodness. It's hard to say goodbye without listening to you. It's difficult to say goodbye without listening to you. Es difícil despedirme de ustedes sin que ustedes puedan decir algo without you saying something, okay? So, la actividad que estaban haciendo ahorita, si descargaron el manual, está en la primera página del manual. It's in the first page of the manual, in unit number one, right? En la unidad uno, por supuesto. Mañana vamos a revisar, esperemos que todo esté bien con el sonido, okay? We hope everything is okay with the sound. Voy a hacer la consulta mañana, a ver qué es lo que pasó, a ver si me pueden apoyar, ¿ok? Bueno, entonces, ha sido un placer estar con todos. Aida, vamos a tener que postergar la sesión 1-1 porque no hay sonido. There's no sound, ¿ok? Y luego veremos cómo lo hacemos, ¿ok? Yeah. Ok, everybody, yo thank you very much for connecting. Al menos háganle así para saber que se están despidiendo. At least say goodbye with your hand, ¿ok? So goodbye, good night, and see you tomorrow. Les veo mañana a todos, ¿ok? Bye bye. Rafa, anda bañate. Take a shower, Rafa. Bueno, adiós a todos.